Paulina y yo nos conocemos desde chicos. De más grande, supe que Paulina tiene Asperger. ¿Y qué eso significa? Que su cerebro procesa las situaciones de la vida cotidiana de una manera diferente a la mía. A Paulina se le hace muy fácil armar planes, organizar todo en cuadros y tablas. Le encanta el diseño, es muy detallista y súper puntual. Si algo cambia en su estricto cronograma, se enoja y le produce mucha frustración. Es hipersensible a los sonidos y a las texturas. Los lugares cerrados y el amontonamiento le resultan intolerables. En la calle, todo se complica un poco más para ella. Las cosas son algo caóticas y difíciles de comprender. Pero de a poco ha encontrado maneras de que le afecten menos. Por ejemplo, clasifica todo por tipologías y nombra todo lo que tiene que hacer paso por paso. Esperar el autobús, contar 10 paradas hasta bajarse, doblar en la esquina de las plantas y caminar hasta nuestro punto de encuentro. Martín es mi mejor amigo y aunque a veces se ríe de cosas que no entiendo, nos llevamos muy bien. El otro día me acompañó a inscribirme a la universidad y a hacer un montón de trámites. Decidí estudiar arquitectura en la universidad pública. Pero antes, investigué todas las opciones y armé un plan. Ya lo hice muchísimas veces, solo que esta vez lo hice sin mis padres. Armé un recorrido y calculé el tiempo que nos llevaría. Cuando le conté a Martín, casi se muere. Nos iba a llevar un montón. Primero, la secretaría de inscripción, donde tenía que presentar mi documentación personal. Segundo, a la secretaría de deportes para anotarme en natación. Al declarar mi discapacidad, me hicieron las mismas preguntas de siempre. Si tengo dificultades físicas, si tomo alguna medicación, si requiero de ayuda especializada, si vivo sola o acompañada y muchas otras más. Tercero, a la secretaría de asuntos estudiantiles para pedir una beca. Otra vez, las mismas preguntas y completar un formulario sobre los ingresos económicos de mi familia. ¿Qué trabajo tienen mis papás? ¿En qué zona vivo? ¿Si fui a colegios públicos o privados? ¿Si tengo hermanos? Etcétera, etcétera, etcétera. Por último, ir a la dependencia de transporte a pedir el pase gratis. Esto significó cruzar la ciudad y responder exactamente las mismas preguntas de antes. Imagínense si hay que hacer todo esto para ir a la universidad. ¿Cómo sería si quiero pedir un bono del Estado, cambiarme de obra social o sacar el carnet de conducir? Finalmente, después de 6 horas y 25 minutos, lo logramos. Pero, ¿qué pasa con aquellos a los que les resulta aún más difícil? Sin dudas, el sistema no está preparado para hacerlo más fácil. Pero si yo sola puedo organizar las cosas, ordenarlas, saber dónde están, qué hacer primero y qué después. ¿No podrían también las instituciones y el gobierno tener la información y acceder a ella a través de un sistema común más organizado? Por ejemplo, saber de antemano las cosas que me preguntan, accediendo a mi información a través de mi certificado de discapacidad. O, por ejemplo, conocer sobre los ingresos de mi familia a través del certificado socioeconómico. El Estado tiene estas herramientas claves que deberían servir para identificar sectores con más necesidad y para tener la información actualizada. Así, no tendríamos que ir de acá para allá gestionando 1000 trámites, respondiendo las mismas cosas. Esto me frustra mucho, aunque a veces no se note. ¿Y esa sombra que tenés ahí? ¿Qué? Me dejé el bigote. ¿No te gustó? No, no parece un bigote. Es más como una mancha. Algo que me gusta de Paulina es que es muy crítica y sincera. Con ella siempre sé que lo que me dice es verdad.